auspicia este bloque. Cuarto y último bloque, amigos. Bueno, vamos a meterle pata que tenemos poco tiempo. Tenemos la cena, ahí lo tenemos. Tallarines, perdón, ya habíamos hablado. El desayuno, el almuerzo, la merienda, ahora vamos a la cena. Tallarines sí. Con salsa de fileto, 400 calorías. Y una macedonia de frutas y o ensalada, como se dice en el barrio, 150, total 550 calorías. Sí. Bueno, tenemos ahí las tallarines que hablamos la otra vez, que sí. Tiene una rápida digestión, sí. ¿No? Y la ensaladita de frutas. ¿Está mal esta cena, Mago? No. ¿Qué le pondrías? ¿Qué le agregaría? Y la ensalada de frutas ya requiere un trabajo. Sí. Sí. Por lo menos para mi gusto. Lo puse, ¿sabes para qué, Mago? Para que la gente no piense que tiene que comer las frutas así aburrida. Ah, bien, ok. Ojo, una macedonia de frutas uno se la puede hacer con una banana y una manzana. Claro, no hace falta que sea el color, aparte a veces no hay kiwi o no hay... Se puede hacer de otra manera. O sea, uno la fruta que le gusta la corta y la tiene ahí o se come la fruta entera. Acá la producción me dice falta la milanesa en los tallarines. Milanesa con fideos. No, sí, no. O pizza con fideos. No, las pastas siempre, o sea, lo ideal es que se consuman solas. Claro. Con una salsa. A esto lo que le podría llegar a agregar, lo único que le podría llegar a faltar es un caldito, o una sopa de verduras, o una ensalada. Crema la ensalada de fruta, dicen acá. ¿Crema la ensalada de frutas? Una cucharada sopera le podés poner. Ahí está, mira. Ojo cómo la llenás a la cucharada sopera. Porque en realidad cuando uno dice cucharada sopera es como un poquito al ras. Acá dice, ¿sí? Acá dicen dijo cucharada sopera. Así que no. No, por eso la aclaración, porque presta la confusión, presta. Algunos dicen que los cucharones, los los de servir directamente. Claro, exacto. Bueno, tenemos 320 aproximadas en el desayuno, sí. 690 sí. en el almuerzo, sí. 300 y pico también creo que era en la merienda, 550 sí. Calorías en la cena. Tenemos un total de aproximadamente 1.500, 1.800 calorías. Faltan dos plaquitas más, Mago. Bien, dos plaquitas más, que la vamos a estar viendo ahora. Porque, recordando que entre la... Ahí está, bueno, eso iba a decir. Entre el desayuno y el almuerzo debe haber también una ingesta. Una ingesta. Y después, entre la cena y la merienda, también debe haber otra ingesta. Esto más que nada, Mago, en las personas que tienen un día demasiado largo. O sea, lo que vos me planteaste el otro día, vos el otro día me dijiste, si te levantás a las 10... Exactamente, o a las 7 de la mañana. No tenés mucho tiempo, pero claro. Si te levantás a las 8 de la mañana, desayunaste a esa hora, hasta la 1 que comes, por lo general, que ese es el horario, pasaron de muchas horas, ¿sí? El cerebro no está recibiendo energía, tu cuerpo no está recibiendo energía. ¿Qué hago? Una barrita de cereal. Una barrita de cereal, bien. Son muy ricas, hay de todos los gustos. En promedio tienen 100 calorías. Hasta algunas... hay algunas que vienen con chocolate que también deben estar permitidas, ¿no? Están buenísimas. Ojo, se cuenta como una golosina. No es como un chocolate, pero se cuenta igual como una golosina. O sea, todos los días barrito de cereal... No. Tampoco es tampoco recomendable. Tampoco es lo recomendable. Siempre lo mejor para una colación es una fruta. Pero para darle también un poco de onda, una barrita de cereal está bien. Segunda placa de colaciones, amigos. Colación 2, un yogur bebible descremado, 100 calorías, que puede ser... O un vaso o una botellita ¿no? Yo lo puse porque por lo general la colación 2 que la vamos a hacer entre merienda y cena, sí. Por ahí estás justo en la calle, estás volviendo a tu casa. Claro. Pasaste por un kiosco, te la tomaste mientras estabas, chao. No sé, viajando o estabas, no sé, manejando, hiciste así. Claro. Es un sorbo. Exacto. Y estás teniendo el calcio que necesitas todo el día. Me preguntan acá si, digamos, esta dieta que vos estás dando, estas opciones, son para alguien que no hace ejercicios. Sí. ¿O se difiere, digamos, de que haga o no haga ejercicio? ¿Difiere eso? Difiere mucho, Mago. Yo esta dieta, voy a pedir la placa siguiente que va a responder. ¿Vamos? A tu pregunta. Ok, dale. Y lo que anoté acá en esta dieta, yo hice una dieta promedio para el argentino que no hace actividad física. Bien, perfecto. Sedentario, etc. Que son, lo que sumamos, 2.000 calorías. 2.000, ahí estaba. Entre desayuno, almuerzo, merienda, cena y las dos colaciones tenemos justo las calorías... que se tienen que consumir en el día, la energía total diaria. Bien, ok. ¿Sí? O sea, esas son las calorías que tendría que comer un jugador de póker sedentario. Bien, ok. Por ejemplo, si tengo un jugador de póker que va, no sé, 3 o 4 veces por semana, ya por ahí esas 2.000, puedes estar hablando de 2.500 calorías. Ah, no bien, es que todos ok. Todos necesitamos las mismas calorías. O sea, que si a esta dieta nosotros le agregamos una actividad física, es posible excederse aumentar. En algunas... Cuanto uno más actividad física hace, más puede comer. Acá me preguntan ahora en serio si, sí. En el caso del almuerzo, ¿no? El bife de lomo, sí. Si le agregamos una porción de tortilla de papa. Y ahí ya te estás excediendo. Más que nada, ¿sabes por qué, Mago? Porque la tortilla de papa es frita. Y tiene huevo.
Y el huevo que tiene, vos fijate que una tortilla se hace con 8 huevos. En una porción. Y en una porción te llegan bastante cantidad. ¿Y cuál sería aproximado? ¿Tenés idea de las calorías? Las calorías, mira, una tortilla así. Sí. Ponele que vos la cortes en 4, sí. Más o menos que esa es la porción que se. O comen más. No, no, sí, no importa, vos das lo normal cuarto, y que después los demás cuarto, que están adentro del control. Un cuarto de tortilla de papas tiene aproximadamente entre 300 y 400 calorías. Estás al horno, Oliver, lamentablemente sí. Es así. Ojo, una vez por semana querés comer tortilla de papas. Obviamente. No está mal, y si no te la comes entera, si te comes un cuarto. Claro. Un cuarto no estaría tan excedido. Igual más de uno casi la come entera, pero bueno. Dice acá una noticia. Phil Ivey se acaba de enterar que es alérgico al chocolate, al azúcar, la cerveza, el pollo, la carne de vaca, naranjas y nueces. ¡No! Pégate un tiro. ¿Qué sé yo? Una tijera, comprate. ¿Cómo hace una persona para cambiar este tipo de alimentación de toda una vida? Digo, más allá de esto, que por ahí suena gracioso, me imagino una persona celíaca, ¿no? No, no tiene nada que ver. No, el celíaco... No, ya sé que es por la harina. Claro, pero digo, también tiene que cambiar, ¿no? Sí, en realidad, como su vida va a cambiar muchísimo. Claro. Muchísimo, porque ya todos esos alimentos encima son muchos. Hay gente que es alérgica a un solo alimento. Este hombre, ¿cómo se llama? Phil Ivey. Bueno, es el mejor jugador del mundo. Bueno, le tocaron un montón de cosas. Claro. Sí. Y acá... De algún lado te la iba a cobrar, ¿eh? Claro, ¿cómo uno no se da cuenta de esto? Que es que uno a veces este tipo de patologías, que es la alergia a ciertos alimentos, no se genera cuando sos bebé o cuando sos chiquitito. Por ahí se despierta cuando ya tenés una cierta edad avanzada, no sé cuánto te da, 30, 40 años. Y más, sí, 40 años bueno, de tener más o menos. Se despierta sí. A cualquier edad. ¿Y cómo uno se da cuenta? Por los síntomas que te trae. Claro. O urticaria. No, menos de 40, 35 debe tener. Bueno, 35, pero 35. Es común, puede aparecerte a cualquier edad. Por ahí nunca fuiste alérgico y se te presenta a los 30 años. Pero es lo mismo que los celíacos, ¿no? Porque no es una enfermedad que se trae de por vida, sino que en algún momento se activa. Sí, se activa. Claro. Pero, ojo, el celíaco, igual que el alérgico, no tiene cura. Claro. O sea, no hay una cura. No es que uno puede tomar una pastilla y él va a poder volver a comer los frutos secos, la carne. No va a poder volver a comerlo nunca más. Ahora, yo creo que a mí me sacan la cerveza acá y la carne de vaca y sí, yo me agarro una tijera y listo. A él con lo que estuvo mirando le quedó el pescado, le quedaron algunos vegetales, no le quedaron muchas opciones. Pero ¿qué pasa, Mau? Cuando la persona sufre de este tipo de patologías, que es, por ejemplo, una diarrea terrible o vómitos o náuseas, ya directamente le empieza a tomar asco a ese tipo de alimentos. Claro. Y miedo. O sea, hay muchas personas que cuando se... De que vuelva a tener esos síntomas. Claro, ¿sí? Con el miedo que tienen de volver a tener ese tipo de síntomas, lo dejan de comer y ya diría que hasta tanto no lo extrañan. Porque claro. Prefieren estar bien, sentirse bien, a comerse, no sé, un asadito el fin de semana. Claro. Suele pasar eso. Dos cosas antes de irnos. La primera, una que me debe, que es el dulce de leche. Tomago, te traje, yo te prometí y te dije que te iba a hacer probar. A ver si el dulce de leche light es igual al dulce de leche, es como... Vamos a probarlo, Mago. Es algo... Yo les quiero mostrar también... En vivo, el Mago. Les quiero mostrar también cuál es la porción de dulce de leche que si uno le quisiera agregar a ese flancito del almuerzo, se lo puede agregar. Este dulce de leche, así como lo ven, que viene a ser una cucharadita. ¿Eso es una cucharadita como la gente? Pero si vos esto lo ponés en una sopera, es una sopera al ras. Es lo mismo. ¡Nah! La sopera tiene que estar así de llena con la crema. Sí. Si no, no tiene gracia. Esta porción, así como la ven, de dulce de leche dietético, que en vez de estar hecho con azúcar, tiene azúcar y un poco de edulcorante, tiene 60 calorías, esto. Eso es 60 calorías. 60 calorías, mientras que el común tiene aproximadamente 100. Mirá si tenés diferencia, Mago. Sí. Hay 40. Momento de tensión en el estudio. Vamos a probarlo. Esto es light, entonces. Esto es dietético. Está bien. Va. ¿Tiene alguna diferencia? Vos sos más de lo salado, pero igual. Pero, ¿notás alguna diferencia? No. Es un poco menos dulce. Un poco menos dulce. Mínimamente. Sí. O sea, no menos dulce, es más suave. Es más suavecito. Al gusto pero que tiene. Mal. No. Yo propongo traer de vez en cuando agregar algún producto para que pruebes. También, en la próxima podemos hacer una picada. ¿Tiene hambre, Mago? La próxima podemos hacer una picada. ¿Tiene hambre? Pará, podemos hacer una picadita, ¿no? Aunque sí, un salamín y vemos cuánta caloría tiene y a ver cómo me siento. Y yo el martes, pero yo el martes puedo venir y decir, no, la verdad que la picadita de ayer me cayó un poco mejor o no.
Lo último, en la cena. ¿Se le puede agregar una copita de vino a los fideos? Sí. Se si puede. No tenés problemas de hipertensión, si no estás haciendo una dieta para adelgazar, podés agregarle hasta dos copitas. Si sos hombre, si sos mujer, una. Bien. O sea, dos copitas de vino podés. Podés. Bueno, Javier, ¿estás contento ahora? Sí. Está contento. Bueno, amigos, gracias, Cecilia, no, por haber venido. Mago, gracias a vos. Acá dice que es la dieta del escopetazo. Pero bueno, gracias por venir, siempre es un placer. Gracias, Mago. Amigos, nosotros nos retiramos, Chitón, palagoso. Nos retiramos por este día lunes. Gracias a todos por acompañarnos. Recordá que estamos con una consigna. ¿Con qué podés comparar el momento que está pasando Fabián Ortiz en este momento? Que, bueno, no sabemos todavía qué pasó. Mañana ya te vamos a estar actualizando. Ojalá que hasta este momento no haya sido eliminado. Fuerza para Fabi, que está allá. Sí. Y, por otra parte, mañana... Me voy a venir bien, voy a venir tranquilo porque no es el mago Calcaño, con el cual tengo un poco de pica. Vamos a tener acá un mago que, aparte de ser mago, que es profesional, vive de esto, es jugador de póker amateur. Lo vamos a tener aquí en nuestros estudios a Facundo Hat. Así que mañana no te lo pierdas, a partir de las 9 de la noche, cita obligada. Que tengas buenas noches, chao. De Poker Sports.